Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y yo quiero compartir con ustedes cómo hacer una piñata de una araña. Es una otra versión de las piñatas que se pueden hacer cuando el tema es de Spider-Man. De hecho, la he hecho con los mismos colores de Spider-Man, azul y rojo. Pero ahora lo que les voy a compartir es cómo hacer la estructura de esta piñata, que también les puede servir para hacer una tortuga y un caracol también. Entonces, utilizando esta misma estructura. Ahora les voy a enseñar cómo hacer. Voy a bajar la cámara para que ustedes, casi me caigo, puedan apreciar el trabajo. Ahí. Ok. Entonces, agarren un cartón primero. Yo lo voy a hacer en versión pequeña, como es habitual en mis videos. Pero ustedes, obviamente, háganla del tamaño que crean, que quieran que sea su piñata. Yo voy a hacer un círculo, o digamos una especie semi-oval, mejor hagan un óvalo, una especie de con la forma de huevo para poder hacer la pancita de la araña. Entonces digamos, este es una especie de huevo y con esta forma vamos a sacar solamente la parte del cuerpo, puesto que la cabeza la haremos con las tiras propias. Entonces tenemos esta forma y ahora vamos a comenzar a colocarle las tiras a todo lo largo de esta piñata, ¿ok? Dependiendo de cuán grande quieran que sea la protuberancia o la pancita de la araña, pues colocarán las tiras. Para mí esta tira, este tamaño está bien, así es que voy colocando esto así. Y ese va a ser el ancho que al final me va a resultar la pancita. Sigo colocando esto hasta que termino de prácticamente cubrir toda la piñata. Todavía no voy a hacer la cabeza. Simplemente estoy trabajando solamente el cuerpo. Cuando tenga el cuerpo bien formado, aquí. Todavía no, pero ya pueden unir acá la parte central, pero yo todavía no lo voy a hacer. Vamos a colocar otra tira aquí. Y esta va aquí. Y ahora sí, voy a asegurar estas uniones que han habido aquí, las voy a asegurar justo en la parte del centro, que es aquí. Entonces ya me va a quedar esto y esta es la parte del cuerpo de la araña. ¿Cómo hacer la cabeza? Ahora, para la cabeza, antes de pasar a la cabeza, en este momento es cuando ustedes tienen que colocar la cuerda, porque después, una vez que comiencen a trabajar la cabeza, ya digamos, no van a tener la posibilidad de trabajar bien con las manos para anudar la piñata. Entonces colocan aquí su cuerda. Y esta va, porque esta es la parte más resistente de la piñata, puesto que hay un mayor número de cruces de cartón, porque se hace esto con tiras de cartón similares a estas, o digamos un poco más gruesitas, que es un cartón más o menos así. Y este cartón es el cartón de los cereales, las cajas de cereales, pues ese es el ideal. Entonces, con eso yo trabajo las piñatas reales de tamaño grande. Bueno, y ahora vamos a seguir. Como ya tengo la parte de del nudo asegurado, recién voy a comenzar a terminar de cubrir todos los espacios vacíos que todavía quedan de la piñata. Por ejemplo, aquí, esto ya sobra. Corto, regulo y aseguro. Ok. Esto ustedes lo pueden trabajar mejor con silicona en vez de grampas. Ok. Ahora, generalmente a veces me han preguntado si yo utilizo grampas o no. Y la verdad es de que cuando en estas partes de aquí abajo no utilizo grampas, solamente lo estoy haciendo para efectos del video. Utilizo la silicona, pero en estas partes donde anudo a veces la cuerda. En las uniones, para tener una mejor resistencia del nudo que hago, pues ahí sí coloco grampas, pero
Si ustedes se fijan, si esta es la piñata, los niños nunca le van a pegar a la piñata aquí arriba. Le van a pegar aquí por todos los lados, ¿verdad? Entonces estas partes están libres de grampas y bueno, por eso es de que la piñata es segura. Ahora vamos a trabajar la parte de la cabeza. Y para la parte de la cabeza vamos a colocar una tira central. Aquí. ¿Ok? Justo aquí. Y vamos a hacer otra aquí. ¿Ok? Así. Y si se fijan, aquí ya hay un perfil que, como les decía, si ajustan acá, pues es una tortuga, ¿verdad? Se ve, ¿no? Si más o menos lo ajustan aún mucho más, algo así, y esto lo elevan un poquito así, es un caracol. Y ya ahorita van a ver, si yo en este caso voy a ajustar arriba y abajo, algo así, para que sea una araña. Vamos a trabajar entonces la parte de la cabeza de esta araña, ajustando todas las tiras que están alrededor de la cabeza para ir marcando más, definiendo más esta cabeza de la araña, ¿ok? Aquí hago un doblez para que se vea redondo, redondo, y vamos a ir asegurando todo. Ay, que me confundo. Ya. Ahora, esta parte de acá de la cabeza, siempre vamos a sacarla de los lados. Voy anudando aquí, ¿ok? Vamos a ir entonces anudando aquí. Más o menos necesito esto. Y vamos a anudar aquí más. Y voy a anudar aquí en esta parte central para que esta parte quede fija. Y ahí ya me quedó fija. Ahora voy a ajustar esta parte del cuello. Okay. Vamos a ajustar aquí. Ajustamos aquí. Y ajustamos aquí. Ya tengo esto así. Vamos a ajustar abajo también. Vamos a ajustar abajo. Excesos lo sacan, y ahora vamos a definir aún más esta cabeza. Ok, si les parece que está muy chiquita, pues cortan aquí y aumentan tiras, que es lo que voy a hacer yo ahorita. Voy a aumentar partes iguales en ambos lados para que salga simétrica la cabeza. Entonces simplemente voy a aumentar en ambos lados para que la cabeza no me salga, digamos, perfilada, sino más bien como cachetona, para poder hacer esos ojos de araña, pues, que tienen las arañas así medios gatúbelos, ¿verdad? Entonces así me va a salir la cabeza más ancha de los lados, que es lo que yo quiero. Esto lo sacamos porque ya no me sirve y vamos a ubicarlo mejor. Entonces ahora simplemente cubrimos todo lo que puedan cubrir para que esa estructura sea estable y no se, cuando colocan el engrudo, pues no se hunda, no se caiga, no se quiebre. Uy, vamos a poner trampas aquí. Seguir colocando estas tiras. Ahí. Y esto vendría aquí. Ok. Para la parte de atrás del cuerpo tienen que hacer lo mismo. Cubrir todo el camino del cuerpo de esta araña, hasta que esté completamente firme. Ustedes se van a dar cuenta en qué momento la piñata
ya está firme. Okay. Y ese es el momento en que tienen que parar de colocar estas tiras, porque si no también ya es muy dura. Yo generalmente para una piñata de un niño, de, por ejemplo para niños de 1 a 3 años, coloco solamente una capa de papel periódico. Si son 5 a 7 años, coloco 2. Y más, coloco 3. Adultos, coloco 4. Para que tengan cierta... para que, digamos, debido a la fuerza que tienen las personas, pues no se rompa tan fácilmente. Eso, y ya. Supongamos que yo ya he cubierto todo esto para no hacerla más larga. Voy a poner solo esta más y luego ya paro. Vamos a hacer lo que vendrían a ser las patas. Entonces ustedes tienen que obviamente trabajar mejor esta parte, cubrir más estos agujeros que ven aquí. Aquí falta todavía uno y así cruzado, y lo mismo en la cabeza y todo. Pero esta es la estructura que, como les digo, les puede servir para hacer una araña, una tortuga y un caracol. Ahora, turbo, que está tan de moda, ¿verdad? Ahora, lo que les quiero decir, las patas. Pues las patas, muy simple, yo utilicé estos tubos que ven acá. Por ejemplo, este es un tubo de mi soguilla, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar los tubos que vienen, los rollos de papel higiénico o los rollos de las servilletas de la cocina para hacer las patas. Y eso fue lo que yo hice en mi piñata. Ahorita les voy a mostrar cómo es que queda el resultado. Simplemente uniendo estos cartuchos del papel higiénico, uní 3 y entonces están semi doblados los 3, y ahorita les enseño cómo es el resultado final. Para en el caso de la araña colocan 8, ¿verdad? 8 patas y nada más. Entonces ahora sí les voy a mostrar cómo es de que quedó mi araña, que la tengo aquí. Bueno, voy a parar para que la puedan ver. Bueno, y es esta la araña que yo ya la he pintado con... déjenme acercar más. Pues está pintado con color plateado. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Con color plateado, y luego le echo esas clásicas tiras que lleva el hombre araña. Como ven, esas patas que ven ahí ustedes son los cartuchos del papel higiénico. Hay 3 en cada lado. Aquí se aprecia bien. Este es el primero. Primero, este es el segundo y este es el tercero. 3 por cada pata, 3 por 8, 24 tubos. Pídanse de sus vecinos, de sus amigos que están coleccionando estos tubos, pues ayudan, sacan del apuro. Y aparte, este es más fácil, pues ya teniéndolo simplemente los pegan acá en las partes de arriba, uno con otro, y ya tienen las patas. Estarlos haciendo también con las tiras de cartón o con cartulina o con cartón... Así en forma de tubo, ¿verdad? Es más fácil, ya lo tienen a la mano. Eso es todo. La cuerda, si se fijan, sale allá arriba. Solamente le hice los ojos. Si quieren, pueden hacer unos dientes también. Yo no le voy a hacer los dientes porque ya tiene bastante cosa con estas líneas negras que le puse. Y lo que les venía... es la abertura para colocar... ¡Ay! Perdón. Se me fue arriba la... La abertura para colocar el relleno está en este cuadrante. Aquí, si se fijan, tengo un corte. Este es mi corte para hacer la abertura del relleno. Y nada más, eso es todo. Eso es todo. Bueno, entonces espero que les haya servido. Yo ya me despido de ustedes. Espero que les sirva de idea de cómo hacer una araña. Es la primera vez que hago una araña. Me han pedido para Spider-Man siempre o bien la cabeza de Spider-Man o bien el cuerpo, pero nunca la hice así, pero es para Spider-Man. De hecho, prontito les cuelgo la torta que voy a hacer de este tema también. Y bueno, les recuerdo siempre que me pueden escribir vía Facebook como Caterina Pérez, también como Piñata Celebration, y comentarios abajo, preguntas, dudas. Y si están interesados en tomar los cursos que hago de piñatería,
y modelado de figuras 3D en pasta de azúcar, pues escríbanme, mi mail lo dejo abajo en la caja de información, así como también les dejo otros videos que les pueden servir de base para hacer un caracol, como que fue el del turbo que hice, y bueno, más este, ya tienen casi todas las estructuras completas. Entonces les decía que si están interesados en tomar el curso, pues me escriban. Yo les daré información ahí de cómo se da el curso. Generalmente lo doy vía Skype. Dura 6 horas. Simultáneamente ustedes y yo construimos una piñata y la concluimos inclusive decorada. La piñata a realizar es a elección de ustedes. Y lo mismo para las figuras 3D en pasta de azúcar. Pero bueno, ya más información privada y detallada pues a través de mi mail. Besos para todos ustedes, gracias por estar ahí, bendiciones, y yo me despido con mi arañita Spider-Man, que dentro de 3 días quizás la pobre esté rota. Besos, chao. Y bueno, nos despedimos. Besos para todos, bendiciones.